invitamos a estas autoridades sean tan gentiles de realizar la guardia solemne de honor en cada uno de los féretros. Pedimos al presidente municipal de Catepec, al comisionado estatal de seguridad ciudadana, al representante del comisionado nacional de seguridad, a los integrantes de la policía estatal, policías municipales e integrantes del honorable ayuntamiento. Escuchamos el mensaje del presidente municipal constitucional de Catepec de Morelos, licenciado Indalecio Ríos Velázquez. Licenciado Rubén Fernández Lima, asesor de la Comisión Nacional de Seguridad, del maestro Renato Sales Hereda, comisionado Eduardo Valiente, comisionado estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, compañeros policías estatales y municipales, quiero iniciar este mensaje expresando mi más sentido pésame a las familias de nuestros compañeros caídos el día de hoy en cumplimiento de su deber. En nombre del gobierno de Catepec y en mío propio, ofrezco mis más sentidas condolencias a sus esposas, hijos, padres, hermanos y amigos. Este es un día muy triste para todos los que laboramos en el gobierno de Catepec y en general para todos los que habitamos en este municipio. Permítanme decirles que lamentamos profundamente el deceso de nuestros compañeros, nuestros elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial. Antes que nada, reconocemos su vocación de servicio, entrega y sacrificio por la ciudadanía al dedicar su vida a esta noble y demandante profesión. Y, para corresponder a esta dedicación, el gobierno municipal refrenda su compromiso con esta institución. Por ello, tengan por seguro que no bajaremos la guardia para enfrentar a la delincuencia como se está haciendo y continuaremos reforzando a la Policía Municipal con equipamiento tecnológico, capacitación y, por supuesto, mejorando sus condiciones laborales. Sin duda, este hecho es un efecto de las acciones que se están llevando a cabo contra la delincuencia. Ya lo están resintiendo, pero vamos con toda la fuerza de la ley y no nos van a amedrentar. El compromiso de los tres niveles de gobierno es seguir trabajando hombro con hombro en esta ardua tarea. ¿Para qué? Porque solamente de esa manera conformaremos un frente común en contra de la delincuencia. De nueva cuenta, quiero ofrecer un sincero reconocimiento al trabajo que cada día realizan todas nuestras compañeras y compañeros que velan siempre por el bienestar de todas las familias de Catepec. Mujeres y hombres dispuestos a ofrendar su vida en cumplimiento de su deber. Les repito, no estamos solos, porque en esta labor, sociedad y gobierno estamos juntos, y hoy más que nunca, porque en las calles me lo han dicho, compañeras y compañeros, créanme, sus vecinos reconocen todo su desempeño. A las familias de nuestros compañeros policías, a quienes hoy rendimos homenaje, reiteramos todo nuestro respaldo y apoyo en lo que necesiten en este difícil momento. También quiero informarles que además de las prestaciones que por ley les corresponden, entregaremos becas a los pequeños y jóvenes que aún van a la escuela para que puedan continuar con sus estudios y así sean mujeres y hombres de bien, porque estoy seguro que así lo hubieran querido sus padres. Reiteramos toda nuestra disposición con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
para coadyuvar en las investigaciones hasta dar con los responsables, porque este hecho no puede ni debe quedar impune. Abrazo con el corazón a los deudos de nuestros compañeros. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. A continuación se realizará el pase de lista a cargo del policía primero, Alfredo González Oranca. Comandante Vigueras Estrada Enrique. Comandante Reyes Delgado Jacobo. Presente. Comandante Zaragoza Hernández Moisés. Presente. Comandante Bautista Gómez Martín. Presente. Comandante Pastrana López Jesús. Presente. Invitamos al presidente municipal constitucional de Catepec de Morelos, al comisionado estatal de Seguridad Ciudadana, al asesor del comisionado nacional de Seguridad, al comisario Arturo Centeno de la Policía Municipal de Catepec, al comisario de la Policía de Tecámac. Con su permiso, señor presidente municipal Indalecio Ríos, funcionarios que me acompañan en el presidio en este evento, familiares de nuestros compañeros caídos, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Catepec, compañeros que solidariamente estamos aquí de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Hoy nos reunimos con profundo respeto y reconocimiento para rendir un merecido homenaje a valerosos integrantes de la Policía Municipal de Catepec, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Deseo, a nombre del Gobierno del Estado, del doctor Erubiel Ávila Villegas, expresar mi más sentido pésame a sus familias, amigos, aquí presentes, reiterándoles la solidaridad de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Dar un mensaje en estas circunstancias nunca es fácil. Encontrar las palabras que reconforten, alivien o eleven la moral parece prácticamente imposible. Sabemos que la profesión que elegimos conlleva un riesgo permanente. Por eso, el riesgo es un factor inherente a nuestra actividad. Pero desde luego que no debemos acostumbrarnos a ello, ni ser indolentes, sino por el contrario, el conocimiento de esta circunstancia desfavorable nos debe mantener alertas en todo momento. Se dice que la muerte más honrosa ocurre en el cumplimiento del deber
y amando el trabajo. Pero aún estando de acuerdo con esto, nada nos genera sosiego en nuestros sentimientos. Nuestra misión es proteger a los ciudadanos y a su patrimonio, aunque en ello nos vaya la propia vida. Ellos fueron atacados cobardemente con armas de fuego cuando realizaban un operativo esta madrugada, con la finalidad de proteger a la ciudadanía, incluso cuando ella duerme. Esa es la noble misión de ser policía, ser identificables para atender cualquier llamada de auxilio, pero también estar, aun cuando nuestra presencia no es notada, ya sea por ser altas horas de la noche, lugares de difícil acceso o peligrosos. Reconozco a nombre del Gobierno del Estado de México la enorme valentía de los comandantes Enrique Vigueras Estrada, Jacobo Reyes Delgado, Moisés Zaragoza Hernández, Martín Bautista González y Jesús Patrana López. Sepan todos ustedes aquí presentes que sus muertes no quedarán impunes ni sus familias desamparadas. El Estado de México, con sus instituciones, hará acopio de todas sus fuerzas y capacidades para dar con los responsables, para que sean detenidos, procesados y sentenciados. Debemos honrar su memoria combatiendo el delito, sin dar un paso atrás, sin temer un solo momento a aquellos que se esconden en las sombras de la cobardía y del anonimato. Ellos son los verdaderos enemigos. A nosotros, la policía, nos distingue el uniforme que portamos y la estrella que llevamos en el pecho. Somos visibles, tenemos nombre, somos hombres de honor, disciplinados y entregados. Compañeros, les exhorto ante estos lamentables acontecimientos a no bajar la guardia y a redoblar los esfuerzos para cumplir con nuestra misión. Debemos enviar un mensaje de cohesión y de fortaleza para honrar la memoria de nuestros compañeros. Que el sacrificio de ellos no sea en vano. Que su ausencia física sirva para refrendar el juramento que todos hicimos al abrazar la carrera policial. No dudemos en avanzar en la lucha contra la delincuencia. No dudemos en cumplir con nuestro deber. No temamos. Somos más los hombres y mujeres que se esfuerzan todos los días para que el Estado de México sea un lugar seguro para vivir y trabajar. Tenemos una misión. Seguiremos cumpliendo con el compromiso irrenunciable e ineludible de llevar adelante con el máximo rigor la lucha contra la delincuencia, que es el auténtico flagelo de la sociedad. Descansen en paz nuestros compañeros.